Al del tambor, por favor. Al del redoblante. Me encantó, me encantó. Es la postulante. Número. Tres. Rocío Amengual. ¡Rochi! ¡Fuerte el aplauso! Ya está, disfrútalo. Sos la segunda princesa y este aplauso es para vos. Adelante, por favor, para la coronación, para la premiación, para entrega, los reconocimientos. El presidente del Club Leones, señor Daniel Francesconi, la banda y la corona. ¡Fuerte el aplauso, por favor, esta noche! Emblemática para la segunda princesa. Es la primera princesa, la postulante. Número 1. Respira hondo, Cristo. 1. Rosario Urtiaga Colombati. Rosario de la Pampa. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Primera princesa 2021 de esta fiesta nacional del trigo. Y va a recibir, mira, tiene un montón de regalos. Bueno, representando a Eduardo Castex de La Pampa, como exacto, decían ustedes. Allí viene, ya viene emocionada, ya viene feliz. Bueno, mira tu hija, ¿está feliz? Bueno, te aplaudimos, gracias por acompañarla. Gracias por acompañarla, por seguirle sus sueños. Es muy importante lo que haces. Como mamá, como familia, acompañar el crecimiento, el estudio y estas cosas que a ellas les gustan y que van detrás de eso. Así que muchas gracias. Estamos haciendo, ahí está la coronación. También los arreglos florales. Un aplauso, por favor, para ella. Un aplauso fuerte para Rosario. Ahí está, te quedas aquí, Rosario, porque viene ahora la otra definición. Bueno, larguísimo. Reina Nacional del Trigo es la participante número 11. Aitana Fidalgo. Aitana Fidalgo. Drago. Aitana, sos la nueva reina. Ni lo esperaba, mira. Nacional del trigo. Mira, está temblando, está temblando. ¿Qué sentís? No, siento una emoción enorme. Muchas gracias a todos, al jurado, a toda la comunidad de Leones, a las autoridades presentes, a Patri, a todas las mujeres y gente que está detrás de esto, a mi delegada. No tengo palabras más que de agradecimiento. Recordale a la gente de dónde sos. A mi gente de mi pueblo, de Villa Huidobro, de Huinca Renancó. Nada, muchas gracias por acompañarme desde la distancia, porque sé que muchos me están viendo a través de la pantalla. Y nada, no sé, no me salen las palabras. ¿Con quién viniste? Yo vine con mis delegados. ¿Con tus delegados? Mi familia no me pudo acompañar porque tengo hermanitas chiquitas. Y nada, por eso, pero me están acompañando desde la distancia. Pero no lo dudes, no lo dudes. No lo dudo ni un segundo. Ahí está, señores, la reina nacional del trigo. Y la pelea de Pipi. Peleando contra viento y marea. Señoras y señores, lo logró. Este es el aplauso, señoras y señores. Gracias, intendente, muchas gracias. Esta fiesta nacional de trigo tiene nueva reina. Sí, acá está con nosotros. Adelante, hermano Olivero. Parlamentario del Mercosur va a entregar la corona. La corona. Estamos en la 65ª edición de esta fiesta nacional del trigo, Ahí está, la coronación. ¿Qué
emoción. Qué corona, por favor. Mirá lo que es eso, no. Impresionante. Está bien ahí. Bueno, sí, ahí está el saludo. Gracias, Herman, muchísimas gracias. Majo. Ahora sí, seguimos con los sponsors. Entrega. El bastón. El bastón. Doctor Fabián Francioni, el colgante de oro y la cadena. Y el presidente del Club Leones, Torregiani. Sí, pero ahora la reina. Perdón, la reina saliente va a hacer entrega del bastón de mando a adelante, la reina entrante. Señoras y señores, con este aplauso y esta emoción. Claro, se rompe el protocolo porque el abrazo vale. Porque el abrazo dice todo, señores, un aplauso grande. Señoras y señores, gracias. Este es el aplauso. Estas son la nueva reina y princesas de la Fiesta Nacional del Trigo 2021.